The Wild Project. ¿Tú eras feliz en ese momento? No. Yo soy feliz en Barcelona por una serie de circunstancias, por el ambiente en el que me muevo, por las amistades que tengo, por cómo vivo. Entonces me siento feliz, ¿no? Me encanta la ciudad, me encanta, ¿sabes? ¿Y por qué has dicho que no tan rápido? No, porque no lo era, porque yo sentía que me faltaba algo. Entonces es un momento de evolución en mi vida, y en el que se produce un cambio, yo creo que de forma natural, pero bueno, que viene de mano de las matemáticas, fíjate. Entonces de mano de las matemáticas empiezo a entender que hay un orden en todo, y que hay una creación, y que hay unas leyes, y que hay algo a lo que yo debo ser fiel. Pero eso es cuando estabas ya aún en Crónicas. Sí, eso es cuando empiezo a cambiar, sí. Ahí ya es cuando te das cuenta, sí, de cosas. Ahí es cuando llega un momento que le digo a Javier que yo no sigo. O sea, tú porque te fuiste cabeza, antes de que terminara Crónicas. Sí, yo me fui el año anterior. Porque entiendo que no... O sea, que no, primero que no le voy a rendir nada, porque tengo la cabeza en otro lado. Porque ya no me hace gracia ir allí, porque no necesito ir allí, vale. Porque tengo otras inquietudes, porque, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo creo que él no lo entendió así, porque se enfadó mucho conmigo, pero yo sé que al final... No una traición, pero una deserción. Pero yo creo que al final sí lo entendió. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con cierto interés, por cuanto menos, ¿no? Claro. Y si careces de ese interés, y si careces de esa pasión que él ponía, por ejemplo, que él era un tío muy apasionado en su trabajo, no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues empiezo a hacer otro tipo de televisión, ¿no? Con Jesús, con Quintero, con el que empiezo a tener una relación de amistad muy grande, y con el que empiezo a ver la vida con una filosofía diferente. Uh-huh. Y la televisión como un producto poético, ¿no? Y entonces veo que se puede hacer poesía estando en la televisión. Veo que la televisión es otra cosa, que es un instrumento, si tú quieres, ¿no? Que puede servir para muchas cosas. Es decir, y él me lo explica de una forma muy sencilla. Me dice, mira, Coto, con un ladrillo puedes hacer una chabola, puedes hacer la Alhambra. Es decir, yo prefiero hacer la Alhambra. Uh-huh. Digo, yo también. Dice, pues nada, pues vamos a hacerla, ¿no? ¿Tú te sentías asqueado cuando ibas ahí a debatir sobre si uno se había follado a la otra o no? Asqueado no es la palabra, pero me sentía un poco sin sentido, es decir... Como infrautilizado, sí, incluso, ¿no? Claro. Es decir, tú tienes otro nivel intelectual, ¿no? Entonces... ¿Y no había un punto incluso por eso de saber que tú estás en otro nivel y que en el fondo te estás aprovechando de todo esto y te estás riendo? Sí, no, eso lo sabes desde el primer día. Eso lo sabes desde el primer día, pero también sabes que el tío que dirige el programa tiene un nivel cultural importante. Por supuesto, no. Por eso yo identifico también, dos categorías también, de trabajadores en Crónicas. Claro. Los tertulianos, claro, que eran la mayoría, tú lo dices, sí, y luego los actores, cómicos, sí. Claro, tú tenías a sí, un Fuentes montaba, que de tonto él, tiene él, poco. No, él montaba un show perfecto, es decir, la idea del show que tiene él de circense, que tiene Sarda, es cojonudo. Es espectacular. Y si no meto tres bailarinas espectaculares, y si no ahora saco no sé qué, y saco uno con zancos y otro que se tira había del striptease, público. Había, sí, claro, en esa época, no, donde se podía hacer, claro, en televisión. De todo un poco. Sí, había de todo. Claro. Claro. Había de, ¿no?, todo. Y luego montaba los martes o los lunes, no sé, no me acuerdo ahora cuándo, los lunes, creo, un debate político que llevaban allí a los de las juventudes del PP, los del PSOE, los del RC y lo de no sé qué, y allí se daban un... Coño, y luego venía el niño ese de Egipto, que hacía, que era un fenómeno, que era súper dotado, no sé qué. Claro, sí. Tenía, sí, de todo, tenía cultura, era, tenía salseo. Era un divertimento. Sí, era un circo, muy divertido. ¿Tú con Sardá sigues teniendo relación? No tengo. No, yo creo que Sardá ha sido un desagradecido conmigo, ahora sí. Como sé que me vas a ver. A ver, ahí tienes tu cámara, Coto, como por favor. Como sé que me vas a ver, te lo voy a decir. Yo, por cierto, yo estuve en un programa con Sardá hace 4 meses o así. Haberle dado una colleja de mi parte. No, pero no estuve físicamente online, pero sí. A ver. Sabes que te quiero, que te he querido siempre, que eres un hijo de puta, y que cuando hables de Crónicas... No te acuerdes ni reclames mi presencia, denota que eres un pedazo de maricón. Pero no te lo tengo en cuenta. Sabes que te quiero mucho, te querré siempre. Creo que cuando me vaya a morir, Javier, del último que me voy a acordar va a ser de ti. Hostia. Sí. ¿Y cómo es eso? Coño, porque hay que mentir de vez en cuando. No, ya lo has jodido.
Hombre. Lo bien que hubieras quedado ahora, no, pues mira, porque esta significó la mucho. No significó nada. Para mí fue yo le agradezco infinito, te lo juro, que me diera la ocasión de vivir en Barcelona. Para mí Barcelona, y esto lo he dicho siempre, para mí Barcelona fue una ciudad muy importante en mi vida, ¿no? Porque lo pasé tan bien, tío. Bueno, que te desquitabas de lo que a lo mejor lo que te aburrías. Claro, o... no, y conocí gente que aún conservo, ¿no? Amistades que conservo, que han aportado cosas muy importantes en mi vida, ¿no? En mi crecimiento y en mi forma de entender las cosas, ¿no? Claro. Y oye, estoy muy agradecido. Para terminar con el tema Crónicas, sí. Ahí en Crónicas, que había sensación de que eso era tan desfase, sí. Que entre bambalinas también debería serlo. ¿Ahí había drogas, había locura, no, o era todo mucho más no, frío? El único que se drogaba era yo. Ajá. Bueno, y esta mujer que se murió hace poco, Mila Jiménez, que de vez en cuando entraba y me decía, Coto, ¿tienes algo? Pues estaba nerviosa y lloraba. Pero Mila nada ya más. Estaba en ese momento, ¿eh? No, ni me acordaba, sí, ya sí, de Mila, sí. Estuviera ahí. Y, pero no. Allí, bueno, con Delecchio, que fumaba porros, imagínate, se fumaba un porro, estaba muy nervioso y se salía a pasear y se fumaba un porro. ¿Alguna vez tuviste, porque tú, por ejemplo, con Yoyas, tuvisteis un conato ahí no, en directo? Yoyas y yo éramos amigos. ¿Hubo algún momento en el que, fuera de cámaras, estuviste a punto de tener algún jamás. Tipo de actividad física con no, otro? No, nunca, jamás, nunca. Jamás. Jamás. Además, o sea, se quedaba ahí. Los hubiera matado. No, hombre, yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. O sea, que ya no se atrevían ni a... Lo que te podían echar en cara. Por la espalda, sí. Pero es un hijo de puta. Pero eso es muy suyo, ¿eh? Sí. Eso lo han llevado toda la vida. A mí me da igual. O sea, a mí ese grupito... Todo ese grupito de la farándula y del salseo español, eso es un horror. Eso es como la noche de los cuchillos largos. Es escoria, es la espuma de la riada.